amigos de la Liga de Campeones y de Fútbol Victoria Amateur. Vámonos con el primer tiempo de este partido. El equipo de Fantasmas está, el equipo del Sporting está enfrentando a Fantasmas. El equipo de Sporting es local en este partido del Grupo A. Recordamos que en el primer juego el marcador favoreció a los de rojo y negro, al equipo de Fantasmas. 2-1 por allá en el campo de los servidores públicos. Así es que vamos a dar la alineación rápido del equipo de Fantasmas. En la portería está el Gato Domínguez, con el 4 Arturo La Burra Leos, con el 8 Luis Bambucha Hernández, el 27 es Ángel El Beto Ríos, el 18 Iván Reyes, el Bam Bam, con el 14 Héctor El Tolo Guaye y el 10 Bombardero Domínguez. Es el equipo que presenta la escuadra de Fantasmas, mientras que el Sporting, el equipo local, está en la portería Osiel Cortés con el número 1, con el 23 Hugo Jiménez. Está el 21 Milton Jiménez, el delantero. También por ahí Ramón Vargas, de defensa Manuel Cortés con el número 95. Es el equipo que presenta la, es, el equipo de Sporting, la alineación del Sporting Vic, que está por ahí ubicado, me parece, en el tercer lugar del grupo Fantasmas, en el segundo lugar. Y el equipo de Praderas liderea este grupo A. Ahí viene el disparo que hace la Bambucha por ahí. Alcanza a salir y a cortar rápido ya el equipo del Sporting, que sale con el toque por la banda de la derecha. A profundidad va a llegar allá el camisa 32. Intenta mandar el centro, no lo consigue. Ahí saque de puerta para Domínguez, que cobra rápido, pero le dice el árbitro que va más atrás, que vuelve a repetir el saque. Allá viene Domínguez, el Gato. Ahora la pelota le llega al Bombardero, se quiere dar la media vuelta, pero está bien Manuel Chávez ahí en la marca. Consigue saque lateral el equipo rojo. Allá el Bombardero jalonea ahí el disparo de pierna derecha. Y el arquero Cortés se recuesta sobre su costado de la izquierda, sale rápidamente. Allá Jiménez va luchando con el defensa central del equipo de Fantasmas. Recupera los de rojo, tocan para la banda de la izquierda. Vamos a ver, es La Burra quien se anima a pegarle, da el pase para Ríos. Después Bambucha le mete el derechazo. Todavía sigue con balón allá luchándolo el equipo de Fantasmas. Habrá tiro de esquina después de que el arquero Cortés escupe el balón. Cuidado ahí, la defensa alcanza a desviar. Por poco se va la número 5 al fondo de la portería. Estaban dormidos los de blanco. Se aviva Fantasmas y por poco lo sorprenden. Nada menos el capitán, el camisa 17, es quien desvía la pelota. Y salió un costado de la portería de Cortés, que vio cómo el balón se estaba queriendo meter ahí al rincón. Vamos a ver, Jiménez abre bien allá a la derecha. Alcanza a llegar el jugador. Otra vez Jiménez se la deja a su compañero. Ya tiene que retrasar la pelota, donde Vargas ahí pelea. Después vienen a girar acá con el número 24, que otra vez Ramón controla la pelota ahí en el círculo central. La pelota va muy fuerte, se le escapa al jugador de la banda de la media por derecha. Le bota, así es que el balón será para Fantasmas. Les agradecemos mucho a quienes nos escuchan. Gracias a Merrifer, Kame, gracias a C. Montoya. El partido está 0-0. Todavía en estos primeros minutos arrancando el primer tiempo. Recordamos que por aquí están cerca los amigos de Tacos Tito, en la avenida 20 de noviembre, esquina con Primero de Mayo, en la colonia Emilio Portezquil, ahí donde encuentran
ricas tortas mega gringas y taquitos de bistec y de trompo. Ahí con los amigos de Tacos Tito. Están ubicados en contraesquina de El Secati, por ahí. Cáiganle a los amigos de Tacos Tito. Allá viene otra vez Jiménez atacándole. Mete el derechazo. El gato se queda con el balón y después tira la pelota con Domínguez. Allá Cortés no se quiere meter en problemas y saca de ese costado el balón. Se jugará ya en la banda de la izquierda. Ya viene la burra. También se anima, le pega. Cortés con dificultad, pero se queda con la pelota. Ahí se queja algo. Me parece que algún pequeño rozón o algún pisotón ahí. Cuando recogió la pelota, después de que no se pudo quedar con ella. Alguien de Fantasmas llega por ahí rápido para tratar de puntearle la pelota. Así es que ahí se generó la falta. Miguel Chacorta dice, gran transmisión. Saludos. Gracias, Miguel. Aquí estamos desde el Berraca o Veraca. Así es que allá viene el pelotazo, ya se reanuda el juego. El Beto Ríos toca con la burra, este va para la Bambucha, que controla el medio campo. Después le cae el jugador del Sporting y le roba la pelota. Ya va el Bambucha a pelear. La burra se cruza y alcanza a puntear la pelota. Será saque lateral para los de blanco, que mueven rápido. Queda de frente el jugador, intenta otra vez buscar a su compañero. Ya la pelota la tiene el bombardero. Cuidado, el bombardero se escapa. El tiro potente. Y Cortés aguanta ahí. Alcanza a meterle los guantes a ese disparo potente. Me parece que se le encuentra el arquero. No se mueve. El disparo era violento por parte del bombardero Domínguez, que tiene un cañón en esa pierna derecha. Se acomoda, le gana la posición al defensa del Sporting y queda de frente para pegarle de lleno a la pelota. Ahora ya viene el Sporting, mandan el centro, que alcanza a desviar la defensa. ¡Ahí Vargas! El arquero Domínguez dice presente también y alcanza a desviar con el guante allá a la zona de abajo del lado izquierdo. Un buen tiro de el camisa 6, Ramón Vargas. Ya una jugada ahí por bando. Seguimos todavía 0-0. Está movido el partido, así es que allá vendrá el cuadro del Sporting. Buscan a Jiménez, se la deja de pecho ahí a su compañero. Después el Beto Ríos se tiene que meter allá en labores defensivas. Tira el pelotazo para la Bambucha. Vamos a ver, allá viene Hernández. Otra vez retrasa para Ríos. ¡Le pega! ¡Gol de Fantasmas! 1-0 se va arriba el cuadro fantasmagórico con gol de el Beto Ríos. Hay un desvío muy, muy marcado por parte de un jugador del Sporting. Le desvían completamente la pelota al arquero Cortés, que queda sin reacción. Y la pelota se mete al fondo de la portería y mece la red para que ya Fantasmas lo gane 1-0 en este primer tiempo. Así es que el equipo visitante marca primero en este encuentro del grupo A de la Liga de Campeones de Ciudad Victoria en su edición 2024.
Edwin Cerrato dice, ¿cuándo son los juegos de vuelta de la Reforma? Todavía no sabemos. Un saludo por ahí. Hay que checar la página de nuestro amigo Quique. Ahí en la Reforma. Así es que aquí, por lo pronto, en la Liga de Campeones lo gana 1-0 Fantasmas. Con gol de Ángel El Beto Ríos. En un disparo acá, adelantito de la media cancha. Potente, hay un desvío. El arquero Cortés no pudo hacer mucho, así es que la pelota se metió. Aquí va a tener la oportunidad el Sporting. Ahora en balón detenido. Hay tres hombres en la barrera de Fantasmas. Cuidado. Está el capitán ahí cerca. Me parece que va a ser el jugador que es lateral. Allá viene el tiro. Gol del Sporting Big. 1-1. Gol del camisa 23. Ahorita les conseguimos el dato. Pero mete, ese es del camisa 32. Disculpen, usted lo vio al revés. El jugador que juega ya por la lateral de la derecha. El güero, me parece que le dicen. Así es que fue el hombre que metió el gol. En un buen disparo ahí, que hace, vence al arquero el Gato Domínguez. Así es que esto está 1-1. Saludos al profesor Ronaldo Dimas. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Allá otra falta más que recibe el bombardero. Ahora tendrá balón detenido el cuadro visitante. Le recordamos ahí que están los amigos también de Tacos y Hamburguesas Junior. Están ubicados en la avenida 16 de septiembre. Ahí en lo que son, en la avenida, la esquina de avenida Las Torres. Así es que cuidado, acá el disparo, después el remate de la burra, Leos. La pelota se va por un ladito. Se salva el equipo del Sporting. Quedó de frente la burra, Leo, no le alcanza a meter bien la dirección al balón. Cuidado, la pelota pica. El arquero Domínguez se queda con la pelota y ya viene con el servicio. Allá donde el bombardero quiere bajar antes la defensa. El cabezazo de Jiménez recupera Fantasmas con Reyes. Toca para la burra, después el bombardero, la bambucha le pega y el defensa alcanza a cortar el disparo. Después el arquero queda tirado. Así es que allá habrá tiro de esquina, me parece. Ya se levanta el arquero poco a poco. Vamos a ver, va a venir el centro de Hernández. La pelota pasa. Reyes le quiere pegar así de media vuelta. Déjenme ver qué dice el árbitro Rojas. Es tiro de esquina. Tiro de esquina acá por la punta de la derecha. Hay dos, tres jugadores. La pelota va pasada. El bombardero le cabecea. Después siguen peleando. Le hacen falta a el camisa 6, Ramón Vargas. Ahí en la salida, otra falta más del equipo ahora de Fantasmas. El Sporting tendrá balón detenido allá, pegadito al sector de la derecha. Rojas ve algo y lo señala.
Así es que va a mover el Sporting otra vez. Les decíamos, tacos y hamburguesas Junior ahí en la esquina de la avenida 16 de septiembre. Ahí con avenida Las Torres. Allá cerca de la colonia Azteca. Ahí donde se pone el tianguis, ahí en esa avenida de Las Torres. Ahí están los amigos de Tacos y Hamburguesas Junior. Con unas super deliciosas hamburguesas y unos volcanes. Que qué bárbaros. De rato les vamos a caer ahí. Y si están más cerca del campo Berraca o acá por la colonia Emiliano Zapata, por también por la Reforma, pues están los amigos de Tacos Tito, que también tienen ahí muchas promociones de tortas, de tacos y de mega gringas. Allá va el jugador del Sporting Big, se lleva dos, después toca para Vargas, vamos a ver, este le deja la pelota muy larga a su compañero, el anotador del gol del Sporting ya no alcanzó a llegar, así es que allá vienen otra vez los de Fantasmas con el bombardero, el centro que manda Reyes le pega, alcanzan allá a desviar la pelota, habrá tiro de esquina. Tiro de esquina que ya cobran el bombardero. La bambucha le pega de cabeza. La pelota es desviada otra vez por la defensa. Nuevo tiro de esquina ya por el sector de la izquierda. Viene, es raso el tiro. Bien la defensa del Sporting. Otra vez, balón retrasado, la bambucha le pega a Cortés allá en dos tiempos. Alcanza a meter el guante, después va para Milton. Vamos a ver si llega Jiménez. Pelea duramente ahí con Héctor, el Tolo Guaye. Otra vez Guaye lo va a la marca. Tiene que retrasar Jiménez ya. Lo corta Hernández el balón, saque lateral. ¡Cuidado! ¡Allá el disparo! ¡Gol! ¡Del Sporting Big! Otra vez anota el camisa 32. Ya marca sorpresivamente porque entra por la espalda de todos. Recibe el balón de un saque de manos. Y después tiene la calma y la tranquilidad para que la pelota se vaya al fondo de la portería. Y ya tiene esto el Sporting 2-1. Le da la vuelta. El cuadro blanco, el cuadro local. Regresa después de ir abajo en el marcador. Así es que aquí habrá falta a favor de Fantasmas. El disparo, allá el arquero y el defensa alcanzan a sacar. El Sporting se viene ahí el tercero. Se salvó Fantasmas. Jair Mares la deja ir. Cuidado allá el Beto Ríos. Ya va bien a la marca rápido. Manuel Chávez. Otra vez tiene la pelota Ríos, toca para la derecha, Bambucha Hernández hace el desborde, allá se llevó al jugador, va a mandar el centro, antes la defensa, después Ríos. Pasó cerquita el balón allá del metal. Está bueno el partido de ida y vuelta. Así es que aquí la acaba de dejar una oportunidad muy clara el cuadro de Fantasmas en un tiro de Ríos. Allá tocan en el sector defensivo, el cuadro visitante va saliendo. Ahora Guaye se anima a ir al ataque, recupera la pelota Bambucha, queda de frente el bombardero, vamos a ver, se quita su marcador después. Chávez le pega,
Ahora el balón es rebotado y Ríos la intenta desde ahí. La pelota se va encima de la puerta de Ociel Cortés, que tendrá saque de portería. Está el partido de aquí para allá y de allá para acullá en este primer tiempo. Dice el árbitro Rojas que venga con el saque el equipo del Sporting. Mares allá retrasa con Chávez. Manuel va saliendo por toda la pradera de la derecha. Tira el pelotazo a ver si Jiménez llega antes. La burra. Después el Tolo Guaye va con Ríos de cabeza. Allá la jugada la empiezan a tejer los de rojo. Otra vez Ríos. Lo encima perfectamente el defensa. El capitán del equipo que manda la pelota a saque lateral. Allá cayó el bombardero. No hay nada, dice el árbitro, que sigan las acciones. Ahí viene el goleador. Se la deja Jiménez. Intenta el desborde de Guaye. La pelota le rebota a Jiménez. Ahí saque lateral para los de rojo. Lo están perdiendo después de irlo ganando 1-0. Ya el Sporting Big le dio la vuelta. Cuidado, pierden la pelota en la salida. La visita, el disparo de Ramón Vargas. Pega en el poste y se va para afuera. En un disparo ahí flojito le quedó a la pierna zurda. Y se salvó ahora Fantasmas. Porque me supongo que Ramón es derecho. Le quedó la pierna mala y no pudo cruzar bien su disparo. Sigue atacando el cuadro blanco. Allá el desborde que quiere hacer. La bambucha lo marca al goleador del equipo del Sporting. Ya le hacen falta al playera número 8 de la visita. Y viene Fantasmas otra vez, que ha tomado la remontada con calma. Sigue atacando el cuadro rojo. Vamos a ver si es capaz de regresar en este mismo primer tiempo o en el segundo. Habrá cambios, modificaciones. Ahí va a toda velocidad el jugador del Sporting. El árbitro Rojas finaliza el encuentro en esta primera parte. El marcador es de 2 goles del Sporting Vic, 1 para Fantasmas. Aprovechamos para recordarles que los amigos de Tacos Tito están ubicados aquí en la colonia Emilio Portes Gil, en la avenida 20 de noviembre, esquina con Primero de Mayo. Aquí muy cerca, en contraesquina del Secati. Y también los amigos de Tacos y Hamburguesas Junior están en Avenida 16 de Septiembre, en la esquina del Parque Lineal, ahí donde están las torres. Ahí están los amigos de Juniors, Tacos y Hamburguesas Juniors. Así es que si viven por aquel sector o si viven por aquí cerca del campo Berraca, pues están esas dos opciones, Tacos y Hamburguesas Junior y Tacos Tito. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresaremos para la segunda mitad. El Sporting lo gana 2-1 a Fantasmas. Regresamos.